con el corrector, vais a ver el cambio que va a dar. Deciros, el corrector de ojeras, nosotros el sistema son dos pasos, ¿vale? Uno es el corrector, que lo que hace es que corrige la oscuridad, ¿vale? Y luego este, que va a ser del color de su maquillaje, que en su caso es beige, tiene el beige de concealer también. Lo único que siempre ya por defecto, este producto es un poquito más claro, con lo cual es muy fácil. Se eligen tu color de maquillaje y tu concealer se va a llamar exactamente igual que tu maquillaje, ¿vale? Nosotros siempre enseñamos con un espejo, lo que pasa es que si pongo a Carmen con el espejo, pues no vais a poder apreciarlo. Los correctores pueden ser o bien melocotón o bien rosa, dependiendo de la oscuridad de la ojera, porque sabéis que unas las tenemos más moradas, otras las tenemos pues más marrones. Entonces, dependiendo de la oscuridad de la ojera, se elige un color u otro. Sepáis que Carmen ya está hidratadita, limpia. Entonces, el corrector lo vamos a aplicar lo que es por toda la zona del contorno, y es muy poca cantidad lo que utilizamos. Vale, y luego templamos. ¿Veis que ya? Sí, eso sería el primer paso. Ese es el primer paso, digamos. Vale. Exacto. Bueno, el primer paso realmente es el tratamiento, siempre. Limpiar, hidratar. Exacto, que la piel esté hidratada, bien limpia. Siempre tenemos que hacer una rutina diaria de tratamiento. Ya no solamente la hidratación y la limpieza, sino a lo mejor una vez a la semana una mascarilla de hidratación o una exfoliante o una mascarilla desintoxicante. Ahora hemos sacado en Bobby unas mascarillas que son excepcionales, que cumplen las tres partes de esto, que es eso, una exfoliante, que es para que la piel esté más radiante, otra de hidratación para nutrir, para cuando necesitamos ese plus de hidratación una vez a la semana, y una desintoxicante, pues eso, para limpiar poro, porque ya os digo que el que nos cuidemos la piel es súper importante. ¿Esto mismo sirve para las bolsas? ¿Para las? Los correctores, ópticamente, lo que hacen, sí. De hecho, el tema de la bolsa es súper importante, porque ¿qué pasa? Muchas veces, no sé si os habría pasado, lo digo a título personal, yo quiero, no, más clarito. El corrector, bueno, de hecho lo vais a ver, el de Carmen. El corrector tiene que ser un poco más claro, pero no mucho más claro. ¿Por qué? Porque donde no hay ojera, se va a ver gris, y donde hay ojeras se va demasiada luz, entonces eso ópticamente va a hacer que la ojera sobresalga. Los correctores de Bobby, no solamente, o sea, si la oscuridad está cubierta, también te va a disimular la bolsa. Lo único que cuando, por ejemplo, tenemos más bolsa, lo que tendremos que hacer sería bajar un poquito más el concealer, exacto, ¿vale? Pero veis ¿estáis viendo la diferencia de un lado y otro de Carmen? Sí. ¿Qué tal? Y eso que la luz aquí no es óptima, pero sí, mucho. Es muy poquita cantidad, porque me habéis visto trabajarlo, pero es muy poquito lo que utiliza, y luego con el pincel, súper importante, ¿vale? Nosotros es lo que os digo, o sea, siempre, de hecho os estoy dando aquí una clase, os invito que tenéis que venir, lo de todos modos luego si queréis, os damos unas pequeñas lecciones de lo que necesitéis aprender. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el otro. Entonces, la operación es exactamente lo mismo. Lo que es el corrector, que en el caso de Carmen es bis. Lo vamos a aplicar pues en todo. Es muy importante, por ejemplo, utilizar brochas, porque siempre vamos a utilizar menos producto. Y el acabado va a ser siempre mucho más profesional. Y ya os digo que es que no es nada difícil el aprender a maquillarse. No hace falta complicarse la vida.